La Asociación Pro Defensa Civil denunció que el proyecto que disminuye la cantidad de armas que una persona puede inscribir fue aprobado de manera sorpresiva en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico cuando inició la huelga. La coyuntura del país fue compleja efectivamente en estos días y ese momento fue aprovechado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para hacer aprobados esos dos proyectos. Solamente la diputada Soledad Rosa Bolio se opuso. Se trata de los proyectos de ley 20.509 y 20.508, que cambiaría artículos a la Ley de Armas y Explosivos de 1995. Según el Grupo Ciudadano, vendría a dejar indefenso a los ciudadanos contra los delincuentes con armas de fuego. De acuerdo a Mauricio Alvarado, secretario de Prodefensa, disminuirá la aportación legal de 3 armas a 1 o 2. Deberán renovar la matrícula del arma cada 3 años y actualmente solo se realiza 1 vez. Además, se le restringe la aportación de algunas armas que hayan sido construidas después de 1939 y el uso de calibres para tiro deportivo. En caso de que estos proyectos fueran aprobados en el plenario legislativo, nos dejarían a las personas que cumplimos con la ley, que somos responsables y que nos toma tiempo, dinero y esfuerzo de poder cumplir con la ley, en una situación de absoluta indefensión respecto a las posibilidades de los delincuentes. El diputado presidente de la comisión, Gustavo Viales, señaló que es importante lo que hicieron porque la regulación de la tenencia y portación de armas se encuentra a la libre con una ley que es muy antigua. Sin embargo, aseguró que en el plenario todavía está disponible que se hagan cambios. La principal discusión que tienen los grupos y en el cual nosotros estamos dispuestos absolutamente a valorar es en la cantidad de armas que puede tener una persona. Actualmente está en 3 armas y bueno, el proyecto de ley lo propone a 1. Yo creo que existe una posibilidad de argumentación ahí y nosotros vamos a conversar con el gobierno a ver cuáles son las dinámicas que están pensando ellos para qué van a hacer con esas armas que están legal, pero que con la aprobación de la ley ya no van a estar legales. Y eso evidentemente es un portillo para que ingresen al mercado negro. La diputada de Integración Nacional, Zoila Rosa Bolio, presentó un dictamen de minoría por considerar que restringe al ciudadano honesto y responsable a tener solo un arma. Lo grueso, lo que más molesta es que reduzcan de tener la posibilidad 3 armas a solo tener 1. Por ejemplo, hubo el caso de este muchacho que hirió a alguien o mató a alguien defendiendo a la mamá, le quitaron el arma. Y ahora lo están amenazando y lo que le dijeron cuando pidió ayuda es no tenemos plata para cuidarlo, pásese de casa y cambie de trabajo. Y se quedó totalmente sin ninguna protección. Según la asociación, también se restringe la aportación de las armas legalmente inscritas en lugares donde ocurren muchas de las incidencias criminales.